buenos días, bienvenidos a mi canal, chicos. Hoy es día jueves. Hoy es día jueves y hasta este día me están viendo. Me presento de este lado. ¿Dónde es que estamos? Bueno, pues esto es Moneda. La verdad es que yo vengo caminando de Isasaga y son escasos 15 minutitos. Eso que ves al fondo después del carrito amarillo es la explanada del Zócalo. La verdad es que está súper céntrico porque a 3 cuadras vas a encontrar el metro Pino Suárez. Esto que está acá es Correo Mayor y esta se va o de aquel lado de San Pablo y de este lado se va a transformar en Calle del Carmen. Que a su vez te saca Calle Aztecas, que sales directito a lo que es Eje 1, pasando por todo lo que es Guatemala, Colombia, Bolivia, Peña, todo de aquel lado. Y de este lado, chicos, pues tenemos primero Calle Academia, que es la que une a Corregidora con Guatemala, y todo derechito sales a lo que es Circunvalación. Ya saben muy bien dónde es que estamos ubicados, pero bueno, ¿con quién tenemos el gusto? Con Toñita. Ok, Toñita, más o menos los orienté, pero tú reiterales horarios, direcciones, números, todo lo que ellos necesiten saber. El horario es de 10 a 6 y media, de lunes a sábado. ¿Qué? ¿Envíos? Envíos a la República Mexicana nada más. ¿Compra mínima? Compra mínima de 1,000 para adelante. De 1,000 para adelante. ¿Qué números telefónicos para aquellos que puedan darte el pedido? Número es el 5540-619105. Ahí te envían catálogo y todo. De todo lo nuevo. Sí. La verdad es que tuvimos hace como mes y medio que estuvimos aquí grabando los llaveritos, ¿no? Más o menos. Creo que fue en febrero. Febrero. Más o menos. Hace 2 meses, chicos. Hace 2 meses tuvimos una actualización de ICTAN y sacamos precisamente toda la onda de llaveritos. Para todos aquellos que son nuevos, bueno, ellos son artesanos nacionales. Recuerden que estamos en la Ciudad de México. Son artesanos nacionales y atrás de todas estas obras de arte que ves, hay muchas manitas mexicanas trabajando. ¿Qué vamos a ver hoy, Toñita? Aquí tenemos aretitos, manos de Fátima, árbol de la vida, el atrapasueño, mandalas, corazones, que son los milagritos. ¿Por qué se les llama milagritos? Ahorita me los enseño. Sí. ¿Cuáles son estos? Son los corazones. ¿Por qué se les llama milagritos? ¿Te hacen el milagro? Nos hacen el milagro. No, okay. Se venden muy bien. Lo que tienen ahora sí que ahí tenemos un color rojito que se vende mucho también. ¿Cuál es este? ¿O hay otro? Este no, tiene nopales, ¿no? Tiene nopales. Este rojito que le estoy comentando ahorita no lo tenemos. Porque se agota. Porque se agota. Es el que se agota más. Ajá. De ahí siguen los colibrís, que es lo nuevo también. Hay unos que son nuevos diseños. Los colores, ¿no? Los colores, sí. Y también tenemos las lelés. Las muñequitas que están aquí. Ajá. Son las lelés. Todo esto es lelé. Tienes carita y muñequita. Carita y muñequita. De ahí vienen las combis. Las combis. Como, por ejemplo, esta viene con los gatitos adentro. Ah, es verdad. No es cierto. Sí, es verdad. Vean. Y es que, vean. Es que así son se diferentes. Ven como más adentro. Esta viene con una pelirroja. Ajá. Viene con una pelirroja. Estas pues vienen ya solitas. Tenemos estos trae globitos. Hasta su coldija ahí, ¿no? Su atrapasueños. Tenemos los globitos. Todo esto representa mucho a nuestro México, ¿no? Sí, los colores, las figuras. Sí, todo es artesano y todo es mexicano. ¿Estos qué son? ¿Los alcatraces? Sí, alcatraces, florecitas y tenemos diferentes colores. Estas se ven incluso diseños. Bordadas, ¿no? Sí, se ven así como bordadas. De hecho, también vamos a tener bordado. ¿Cuándo? Todavía no tenemos el... cuánto ya nos llegue, pero también lo vamos a manejar. Tenemos ojo de Dios, tenemos los honguitos. ¿Este es el ojo de Dios? Sí. ¿Por qué se le llama así? Segundo strike, Toñita. Alguien que me diga, este sí no me la sabía, oye. Sí, y se ve, ahorita, esto es nuevo también. Todo lo que tenemos aquí, todo es nuevo. Tenemos también los honguitos. Ajá. Me faltó, no tengo aquí el calendario azteca, también lo tenemos ya. De ahí siguen las friditas. ¿Cada cuándo llegan modelos nuevos? Pues como cada 15 días más o menos, dependiendo cómo estemos en el taller. También tenemos fridas. Tenemos fridas chiquita, así, o en muñequita, o tenemos en carita. Y la tenemos así en grandecita. Se venden muy bien todas. De ahí siguen el taco y el molcajete, la nuleta con el pan, el chocolate con la torta de tamal, la pizza con la cerveza, Jack,
Harry Potter, las lunitas se venden muy bien. Y todo esto es hecho por puras mujeres. Ajá, vean los cholosquincles chihuahua. Los cholosquincles, ajolotitos. Este ajolotito se vende mucho también, este viene en una botellita. Bueno, y a todo esto, ¿cuál es el costo de estas monadas? Estos están en 25, a partir de la docena te quedan en 18 pesos. 18 pesos. Ya llevándote las piezas que te quieras llevar, ya te queda 18 todo. Así te puedas llevar 100 piezas, 50, te queda 18. Es el mismo precio, 18. De hecho, están en promoción ahorita. ¿Por qué no? Esto no debe entrar en promoción, hay que aprovecharlo. Porque, sí, porque de hecho está normal en 20. Ajá. Sí, ¿y cuánto va a durar la promoción? Pues ahorita no tenemos fecha para cuánto, pero sí, sigue todavía, lo tenemos. Los gatitos. Este gatito también se vende mucho. Este gatito negrito. Este. Tenemos también nuevos aretitos este de nuevo, lotería. ¿No? Este es de lotería. Tenemos el tóxico, la dama, el mandilón, la luchona, la lechona, la tóxica, la maceta, la corona, sí, la sirena. Sí. ¿Y abajo? Este también viene siendo lo mismo, pero este no tiene resina, este es más económico. Este ya si te llevas la docena te queda 10 pesos. Este. Pero siempre les recomendamos para ahora sí que sepan y no vayan a pensar que no les avisamos. Les dicen, sí. Ajá. De este lado. Aquí ya siguen los llaveros. Qué belleza. Estos son nuevos, estos nos llegaron ayer apenas. Uh-huh. La colote, ya tenemos ahora sí que varios diseños individuales. Nomás teníamos este cuando grabaron la primera vez. Ahorita ya tenemos tres diseños más. Con los corazones. Ah, este es el que dices, ¿no? Ajá, este es el que le decía ahorita. Este se vende mucho en arete. Lo tenemos también en dije y arete. También ya no tenemos, ya se nos agotó. Las mariposas. Las mariposas, la monarca, ese se vende mucho también. Las mandalas. Tenemos colibrí también. El colibrí, miren. ¿Estos en cuánto me quedan? Estos están en 25, llevándote a partir de 6 piezas te quedan en 20. Está muy bonito. Mira esta. Mariposa. Mariposa. Sí, este es el girasol. Tenemos el nuevo diseño de girasol que salió también en arete. El atrapasueño. Qué bonito. Tenemos también este. Ajá. Igual es atrapasueño. Tenemos las. También las. No, estas son Fridas. Ah. Todo esto es Frida. Ah, por la ceja, ¿no? Sí. Este es Frida. Todo esto es Fridita. También se venden mucho. Tanto ¿Cómo arete. ¿Ya haces envíos internacionales? Sí. Sí, seguimos haciendo envíos. Esta es la que te digo que parece bordada, ¿no? Ajá, estas son, parece bordada. Y así uh-huh. vamos a tener también bordaditos. Uh-huh. Tenemos también, bueno, aquí también tenemos más girasoles. ¿Y estos en dúo? Estos están en 50, 40 a partir de 6 piezas en adelante. Ya las piezas que te quieres llevar te quedan en 40. Están geniales. Sí, la hamburguesa con las papas, el aguacate, el corazón. ¿A cómo me queda así el dúo? Así te, uno en 50, 40 a partir de 6. Todo lo que es de pareja, todo lo que viene siendo pareja te queda en 40 a partir de 6. Sí, está genial. Y de ahí seguimos. Son los aretitos que le comentaba que son nuevos diseños que tenemos, que nos llegó. Todo esto es florecita, todo este diseño. Es florecita. Parecieran aquí carpetitas, sí, ¿no? Como carpetitas, sí. Mira, estas son como las que tenemos exhibidas en el exhibidor. Ajá. Y tenemos también los honguitos, los alcatraces. Y el hongo anda mucho de moda. Sí, también se nos está vendiendo mucho. Tenemos la lotería, que es la que te vimos allá, ¿no? Vimos aquí afuera. ¿Qué dice el mandilón? El mandilón y la tóxica. ¿Pero cómo? ¿Este viene en dúo? Sí, sí, así va. Es la parejita. Ah, este viene en parejita. Uh-huh. Este sí viene sin tóxica. La tóxica. La Catrina. La luchona. La luchona. La feminista. Hijo, no manches, este va a volar, ¿no? Sí, está muy bonito. Todo lo que nos llegó. Todo lo que tenemos aquí nosotros. Todo lo que vendemos está bonito. Mira esta mariposita. Sí, está bien bonita. Mira esta.
todo esto, a partir de 6 te quedan en 20, están en 25. Y acá adentro, ¿qué vamos a ver? Un poquito de los aretes que ya vimos exhibidos, ¿verdad? Exactamente, tenemos Fridas, así como le comenté, tengo caritas, tengo las caritas en chiquita y las tenemos en grande. Ajá. Se nos vende de todo. Las tenemos así en muñequita también. Como el llavero. Como el llavero, exactamente. Oye, ya haces el juego perfecto, ¿no? Sí, aquí llavero, tenemos aretes. Todo. Aquí puedes combinar, hacer combinación de todo. Los gatitos, mira. El gatito con luna. Estos también se nos venden mucho. Ahorita tenemos... Llegó mucho gatito. Sí. Y de hecho nos faltan todavía que lleguen. El gatito en la tacita. Los diseños que están dentro, ¿no? Sí, por ejemplo, ese trae como florecitas adentro. Este trae un corazoncito. Este trae mandala. ¿Hoy para los amantes de los michis? Sí, y ahí seguimos con los búhos, que tenemos de todos los diseños de búhos igual. Ajá. Tenemos, ahí siguen las lelés, que son las caritas que le mostré ahorita aquí afuera, que tenemos en el exhibidor. Las caritas, y ahí siguen las muñequitas, y tenemos aquí más caritas. Y de ahí ya seguimos con los colibris, que también son nuevos diseños que tenemos. Mira, este es como el llavero que tenemos aquí afuera. Ajá. Es igualito. Este trae incluso el calendario ahí, ¿no? Sí. Sí. O sea, si te pones a verlos detenidamente, traen muchos detalles. Sí, por ejemplo, este trae florecitas. A los clientes les gustan mucho los colores. Es que los colores que representan a México. Mucho color. De ahí seguimos con las mariposas. Las mariposas también se venden muy bien, muy bien. Los girasoles. Ay, aquí, aquí está el calendario que te comentaba ahorita. O sea, hay muchos clientes que igual se ponen a verlos, a revisarlos bien. Ajá. Sí, porque ve, todos son diferentes. Sí, todo es diferente. Para saber todo esto. De ahí sigue... El ojo de Dios, que le llamas, ¿no? Sí, el ojo de Dios, los corazoncitos. De ahí siguen las iguanitas. ¿Por qué se le llamará ojo de Dios? ¿Por la figura? No sé. ¿Por qué se le llama ojo de Dios? Porque los huicholes tienen ese emblema ellos, los huicholes. Como ¿los huicholes? Ajá. ¿Es como su símbolo? Es tu tercer ojo, más o menos. Ah. Entonces ellos lo hacen tejido con estambre. ¿Como la onda de los chakras? Es una de sus artesanías de los huicholes. No. Señorita, traigo postre. Es esta genial. Eso está muy bonito, ¿ya vieron? Artesanías de los huicholes. Tercer ojo. De ahí siguen las lunitas. Las lunas se venden muy bien. De hecho, ahorita nos faltan diseñitos. De ahí siguen los ajolotitos. Los ajolotitos, como tenemos clientes que vienen especialmente nada más por puros ajolotes. Pulsera, dije, arete. De ahí siguen las virgencitas. Las virgencitas también se nos venden muy bien. De ahí siguen lo que viene siendo comida, que es la cerveza con la pizza. Acá ya viene más, ¿no? Como lo fantasioso, ¿no? Sí. Todo lo que es comida, los personajes, películas. Lo más cool de este. ¿La ven? Este es nuevo. Marciano. Este es nuevo. También es nuevo, ¿no? Sí. No, ya lo teníamos, nada más que luego se nos agota también. Es lo que nos agota más. Todo esto es el cholo perrito, el cholo escuincle, lo tenemos así paradito. Lo tenemos también así sentadito. Ajá. Estos también como se nos agota, ¿eh? Vean los puerquitos. El puerquito. Los arbolitos de la vida, el cactus. No manches, este está súper bonito. Y acá hay atrapasueño, manita de Fátima, calaveritas, el yin y el yang, yin yang.
Los mandalas. Los mandalas, la mano de Fátima. Está muy bonita, esto sí como para ver. Y seguimos con el atrapasueño. Ven este. El Catrín. Y la Catrina. Oye, y esto se vende todo el año, ¿verdad? Sí, realmente esto ya no es de temporada. Ya no es de temporada, pero esto nosotros ya pasó se nos vende a ser, muy bien. Como que pasó a ser representativo ya sí. De México. De hecho, este lo piden mucho, la este el pan con el pan. Ajá. Aquí, este también, la Catrina con el Catrín. Todo eso se nos vende mucho. Sí, vean todas las Catrinas. Esta es la calaverita de azúcar, ¿no? Ajá, sí. Sí. Van conmigo. Ok, aparte de todo esto, ¿qué más vamos a ver? Tenemos tenemos los dijes también. Uh-huh. Tenemos el atrapasueño, las lelés, en carita así como las tenemos aquí afuera. Tenemos aquí lele con panchito, uh-huh. Fridas. Tenemos el dije y arete o tenemos doble collar. Estos están en 50, 40 mayoría a partir de 6. Todo lo que viene siendo dúo están en 40 a partir de 6, 50 una pieza. Uh-huh. Tenemos también esta que es individual. Esta está en 25. Si te llevas a partir de 6 piezas en adelante, te quedan en 20 pesos. 20 pesos. La lele. Tenemos este... Que esta es libélula. Libélulas. Son las libélulas. Las tenemos así con hilo rojo, con hilo negro. También todo esto está hecho a mano, ¿verdad? Todo esto está hecho a mano. ¿Qué dice? Este es rarita, la rarita y rarito. Esto también se nos vende mucho. Sí, ¿no? Sí, está bonito. Es un dúo. De aquí, por ejemplo, aquí lo tenemos exhibido también. Eso, todo es lo que le comenté ahorita, que están en 40 a partir de 6, las piezas que se lleven. Uh-huh. Y acá otra vez tienes. Aquí este. Tenemos este corazoncito, que es igual, todo es hecho a mano. Uh-huh. El corazón, la pulsera, todo es tejido. Uh-huh. Las mariposas. Tenemos mariposas, tenemos Jack, Harry Potter. Esta es la palomita, ¿no? La palomita buena onda. Sí. Tenemos también esta, mira, esta también se nos vende mucho, que es la carita de Frida. Ajá. Las mariposas. A los clientes les gusta mucho lo colorido. Ajá. Y tenemos casi todo colorido. Mira, este es el arete y dije. Si no dejaría de ser artesanía mexicana. Sí. Mucho color, mucha fiesta. Y nos llegaron estas bolsas, que estas están en 120 a partir de 6 te quedan en 100 pesos mayoreo. Ajá, este mayoreo. Este es yute. Sí, este es yute. Tiene forro por dentro. Ajá. Ahorita lo tenemos así relleno. Tiene con mini pin atrás, ¿no? Sí. Esta es como una crossbody, ¿no? Puede quedar cruzadita sin Esta problema. Va cruzadita. De hecho, va cruzada. O sea, nada más la recortas. Ajá. Y va cruzadita. Ajá. Y aquí puedes meter tu celular, tu cartera, con mucho dinerito. Sin dinerito, pues no funciona. Entonces no me la puedo llevar. No, sí, también sin dinero. También. Yo metería mis dulces ahí. Dulce, sí, pues lo puedes cargador. Usar para, lo puedes dar muchos usos. Meter tu celular, tus cosas Oye, personales, es ¿no? Los pueblitos mágicos sí. Debe ser la onda, ¿no? Ajá. Es panchito con lele, aquí tenemos a pura lele. Ajá. También se nos están vendiendo muy bien. Llevamos dos semanas con ellas apenas. Dos semanas tenemos las cosmetiqueras, que también tenemos varios diseñitos, forro por dentro. ¿Usted en cuánto me queda? Estas están en mayoría a partir de 6, en 40, las tenemos en 50. Ese es el juego perfecto de tu bolsa. Sí, hay la cosmetiquera sí, y la cosmetiquera bolsa. Y bolsa. Tanto de Frida y tanto de Lele. Y si manejas los diseños, vean. Sí, igualitos. Puede hacer el juego perfecto. Aquí la tenemos. Ajá. Bolsa y cosmetiquera. Y ahora para el 10 de mayo la vendes en combo. Sí. De hecho, las tengo exhibidas allá afuera también. Ajá. Mira esta. Sí, esa me gustó.
Haces jueguito con tu cosmetiquera. Sí. Mira, también tenemos esta. Todo está a la mano, mira. Tengo esta, sí. Ajá, vea. Qué bonita se ve. ¿Hace 2 semanas te llegó esto? Sí, tenemos 2 semanas con ellas apenas. Son nuevas. Es nuevo producto que nos llegó. Ajá, nuevo diseño, ¿no? Nuevo diseño. Tenemos aquí más cosmetiqueras, que tenemos Fridas y Lelés. Ah, sí, tienes mucho de este lado. ¿Y estas? Estos tenemos también económicos. Estos están en 20, a partir de la docena te queda en 10, pero este no tiene resina. Ajá. O sea, si checas... Pero hablábamos en otro video, sí, que estos son como ideales, ¿no? Sí, mira. Para que tú lo personalices. Mira. Este corazoncito, ajá, se vende mucho. ¿Cómo dices que se llaman estos corazones? Son los milagritos. Milagritos. Mira, tenemos todo, aquí tenemos todos los ajolotitos. Ajá. Estos ajolotitos se los llevan mucho. Este sería como para que le dieras el toque final, sí, tú. Sí, sí, sí. O si tienes una clientela un poco... Sí, ahora sí que tenemos clientes que se llevan de los dos, tanto del resina, tanto de... Como el sencillo. Aquí tenemos las lelés. Tenemos todos los diseños de lelés. Oye, ¿y tú las que tienes aquí, las tienes allá con resina? Sí. ¿Los mismos modelos? Los mismos modelos, tanto lelé, Frida, colibrí, libélulas, atrapasueño, las calaveritas... La lotería, todos los tenemos allá también con resina. Por si alguno te gusta acá, sí, y lo quieres con, sí, resina. Sí, y de hecho sí, se llevan de resina y se llevan también de aquí. Pues está genial. ¿Qué más? Tenemos aquí más cosmetiqueras. ¿Cuántos modelos de estas manejas? Uy, tenemos como unas 100, 200 diseños, modelos diferentes. ¿Y esta monada? Tenemos también es el mandil de Frida. Esto jamás se te acaba en la vida. No, esto jamás se acaba. Es repelente. Sí, repelente, es yute. Es yute, ni siquiera pierde el color. Tiene dos bolsas. No pierde el color. De estos mandiles, Ictán mandó varios de regalo. Sí. A las suscriptoras, y la, ajá, verdad es que esto jamás en la vida. No, y de hecho tenemos clientes que vienen por mayoreo, de que se llevan 10, 15 piezas. ¿Ah, cómo lo tienes tú? Esas están en 90 a partir de 3, están en 100 pesos. ¿Ah, cómo lo puedo llegar a vender yo? Pues lo puedes dar hasta en 200, 180, dependiendo en qué lugar lo vendas. La zona, ¿no? La zona también. Mira, sí, porque tu producto es mucho como para politos mágicos. Sí, 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 sí. De hecho, tenemos clientes de Querétaro. El cliente de Querétaro se lleva mucho las lelés. Como para los lugares turísticos, ¿no? Ajá, turísticos, porque vienen muchos turistas. Por ejemplo, en Querétaro vienen muchos turistas. Chicos, y los turistas valoran más nuestras artesanías que nosotros. Sí, creo que lo valoran más que nosotros, de hecho. Sí. Tenemos este también, se vende muy bien. Y hay mucha gente que le gustan. Hay muchos clientes que les gusta Frida, tanto les gusta mucho a Lele. Ajá. Okay. Tenemos esta de pura monarca. Monarca. Esta también. Sí, es también se vende, ¿no? La monarca mucho, creo, sí, que es de Michoacán. Sí. Mira, tenemos esta Fridita. O sea, a mí me gustan mucho. ¿Y el color? Sí, el color. Los colores que están muy coloridos. Sí, hay muchos clientes que lo colorido les llama la atención. Uh-huh. Tenemos también una Frida con la monarca. Yo siempre siempre que me piden mantiles, yo les vendo primero este. Me gusta mucho el color, lo colorido. Uh-huh. Sí, este está muy bonito. Este se nos vende mucho. Todo se nos vende mucho. Tenemos la chalupa. Tenemos la rosa de la lotería. Ok, ¿y de este lado? De este lado. Aquí tenemos portacelulares.
Ajá, los portacelulares, ¿no? Sí, los portacelulares están en 40, 35 mayoreo a partir de 6. Tenemos Fridas, tenemos de todo. Ajá. Tenemos cactus, tenemos lelés, tenemos la nota musical, tenemos los gallitos. A los clientes les gusta mucho lo colorido también de aquí. Todo se nos vende. Tenemos muchos diseños. Tenemos, no lo puedo decir cuántos, pero tenemos muchos. Ay, este mira, tenemos esta, la monarca, pero en azul. Ajá, este está muy bonito. Ahorita te la saco. Bueno, ¿y cómo son por dentro? Ahorita se lo muestro. Aquí puedes meter tu celular, también trae este forro por dentro. Trae aquí para que metas tu dinero. Traigas tu celular y aparte traigas tu dinero aquí. Y te lo cuelgas. Este está muy discreto, ¿no? Sí. De hecho, prefiero, yo la verdad prefiero cargar una bolsita así, nada más. Discreta. Porque luego sí, ya, está como bueno. Estamos, las. No, ya te lo escondes abajo, sí, del suéter de la playa. Ya, ni se te ve. ¿Qué? Mira, tenemos esta. Girasoles. Girasoles. Tenemos varios diseñitos. Se nos venden muy bien también. Ok, Toñita, vamos a sacar algo más. Tenemos bolsas. Ajá. Tenemos aquí todo lo que viene siendo dúo de pulsera. Estos están igual en 40 a partir de 6, 50 una pieza. Tenemos todos los diseños que gusten. Aquí tenemos también más llaveritos, que es lo que vimos ahorita de aquel lado. Al principio. Ajá. ¿Qué más vamos a sacar? Los monederos. Ajá. Estos están en 15, llevándote la docena te queda 13. Yo siempre les recomiendo llevarse la docena, sí, porque pues sí, porque les queda 13. Y la mayoría lo ocupamos para la venta, ¿no? Sí. Uh-huh. Yo les digo que se lleven la docena. La docena y todo mayoreo para que les convenga. Y de este me supongo que también tienes bastantes, sí, modelos. Sí. A ver. Las pulseras. 25, mira. Tengo así. Ve, aquí está lo del mandí. Sí. Tengo esto. Nos faltó. No, pues son bastantes modelos. Tengo muchos modelitos de monederos. Oye, entonces, este es diferente a este. Sí. Si estos igual están a 15, si te llevas la docena igual te queda 13. Aquí tenemos también este. Y aquí, ajá, arriba tenemos las bolsas también, que son las que vimos ahorita. Las que vimos al principio, sí, ¿no? Ok, Toñita, horarios. Horarios de. Horario de. Horarios de 9, de 10 a 6 y media. Ajá. Y el número es el 5540-619105. Aquí los esperamos en la calle de Moneda. El local 36. Es justo la entrada, chicos. Estamos en la entrada, 3 toldos estamos. Excelente para levantar pedido, sí, mínimo de, sí, compra, $1,000 para envío. Sí, de hecho a todos los clientes que vienen les damos su tarjeta. Ajá. Para que vuelvan, que los tengan bien identificados. Sí, sí, ¿no? Pues, más que nada porque luego les preguntan y luego no les dan bien la dirección, pero pues aquí nosotros no nos perdemos porque estamos luego. Chicos, es el único local en todo el centro de la Ciudad de México que maneja estas artesanías mexicanas. Y si lo has visto en otro lado es porque ellos son sus distribuidores. Realmente ellos son fabricantes. Entonces realmente aquí sí van solitos. Aquí sí no hay otro lado. Sí, aquí sí no. Pues gracias, Toñita. Lo vamos a subir hoy día jueves, hoy lo vas a tener en el canal. Y pues corre porque todas estas monedas, aparte de que se venden siempre, ¿qué nos faltó? El cubreboca, ¿cómo lo tenés? Tenemos también estos cubrebocas. Tenemos estos cubrebocas que es para niño. Estos los tenemos 3x10. Es chute. ¿3x10? Sí. 3x10 los tenemos. Ajá. Pero es puro para niño, ¿verdad? Sí, es para niño. Para adulto ya no tenemos ahorita. No manchen, 3x10, sí, chicos. Tenemos estas bolsitas. Ajá. Estas bolsitas es la muñequita Lele. Estas las tenemos en 50. Ya las tenemos de promoción. ¿Pero que ya son tus últimas piezas? Sí, ya son últimas piezas ya. Ya, por eso es que se van en promoción. Sí, pero ya. Estas también se pueden enviar, ¿no? Sí, también. Excelente. Sí, ya nada más el... Es el único modelo que me queda ya. También se nos vende muy bien. Ah,
Ok, chicos, pues nada, yo los dejo. Espero que tengan un excelente ya inicio de fin de semana, ¿no? Ya, sí, ya. ¿De dónde ando yo? Estamos en jueves. Ya estamos el jueves y aquí los esperamos. Que tengan un excelente fin de semana. Aquí estamos para atenderlos. Aquí los recibe Toñita. Aquí los recibe Toñita, chicos. Cuídense mucho. Bye, bye.